Salvador Cea nació en 1838 en Chicaloma y era hijo de Zacarías y Rosa, dos esclavos de una hacienda yungueña. A los 7 años, Salvador fue testigo de cómo el capataz flagelaba hasta la muerte a su padre. Acusado de haber robado 2 cestos de coca, sin poder enterrar el cadáver del esposo, Rosa decidió huir a la hacienda, rumbo a la ciudad, llevando de la mano al pequeño Salvador. Cuando llegaron a La Paz, se instalaron en el Tambo San José de Chapicalle, conocida en esa época como la zona Chocota, actual calle Yampu. Rosa se empleó como ayudante de cocina de una vendedora de comida y trabajaba duramente mientras Salvador crecía libre de todo control, haciendo amistad con los niños aymaras, hijo de las vendedoras. El niño pronto se aburrió de la escuela y sin que su madre pudiera disciplinarlo, decidió abandonarla. Un día Salvador descubrió que en el tambo había otra mujer de raza negra. Rosa, ansiosa por hacer amistad, se acercó a la habitación donde la negra Norma, como era conocida por todos, preparaba y vendía brujerías. La mujer, que era tan aborrecida como temida, sintió simpatía por la desamparada mujer y su hijo, y le propuso un cobijo en su casa y un sueldo a cambio de ayudar con la tienda y las labores de casa. Rosa, que con su actual empleadora tenía solo la comida y el techo, aceptó gustosamente. Rosa, para reforzar su magra economía, además de trabajar con la negra Norma, también lavaba ropa en algunas casas de la vecindad. El trabajo duro terminó de minar su salud y, enferma de pulmonía, murió al poco tiempo. Salvador quedó a cargo de la negra Norma, quien le transmitió todo el resentimiento que tenía para aquellos que no eran de su raza. El niño absorbía el odio como una esponja. Fue en esa época que la negra Norma lo bautizó como Salvito. Cuando Salvito era adolescente, la madre adoptiva le buscó un trabajo en la sastrería del barrio de Caja del Agua. El sastre era un buen hombre, pero muy avaro. Su avaricia impresionó tanto al que por entonces ya era apodado como Sambo Salvito, que este resolvió tener dinero a cualquier precio. La negra Norma, cada vez más cansada, ganaba apenas unos centavos, merced a la competencia que se le había abierto en su misma calle. Una noche, Salvito lo escuchó quejarse que no tenía hilos para remendar la ropa. Al día siguiente llegó con unos hilos, dedales, agujas y botones. Cuando la madre le preguntó de dónde los había sacado, Salvito le contestó: «Me he hallado, mamá Norma». «Qué bien, hijo, siempre que te halles algo vas a traer a esta que es tu casa», le respondió ella. Al poco tiempo, el Sambo Salvito nuevamente se halló 2 cortes de tela. Al darse cuenta de la pérdida, el sastre, seguro de que Salvito era ladrón, se propuso hacerle confesar, a punto de quinsacharani, látigo nativo. Cuando el hombre comenzó a latiguearlo, a la memoria del joven vino el recuerdo de su padre, y sin pensarlo, clavó unas tijeras en el vientre del sastre, matándolo al instante. Junto al cadáver, esperó la noche para llevarse las cosas de valor. Al llegar a su casa, le contó a la negra Norma lo sucedido. A partir de allí, el Sambo Salvito se convirtió en un avezado ladrón y en poco tiempo formó una cuadrilla de 5 personas, convirtiendo a la ciudad en el escenario de sus fechorías. De vender el producto de los robos se encargaba la negra Norma. Meses después, y teniendo a la policía sobre su pista, el Sambo y su banda decidieron trasladarse a la encrucijada del camino a Yungas, denominada La Jalancha, paso obligatorio de arrieros y viajeros que transportaban mercadería a los yungas o traían a la ciudad café, coca, naranjas, etc. Los bandidos acechaban a los viajeros que se trasladaban en mulas y, después de violar a las mujeres, la decapitaban junto a sus maridos y robaban sus pertenencias. La cueva estaba ubicada cerca de una laguna, el lugar ideal para deshacerse de los cadáveres, cuya ausencia comenzó a construir toda una leyenda en torno a la figura de Salvito. Se decía que era un brujo y un asesino, pero también que era el vengador de los esclavos, el amante apasionado de las mujeres del pueblo. Los rumores aseguraban que se enamoraban de él a punto de ofrendarle la vida. El Sambo dejó un prole numeroso en varias cholas que fueron sus amantes, pero nunca se casó. Audaz, decidido, duro y cruel, no perdonaba al hombre blanco o mestizo que se cruzaba en su camino. 2 años estuvo Salvito aterrorizando a quienes debían viajar a los yungas. Pese a las denuncias, la policía no podía llegar a su guarida
Una noche de 1870, Joselito Umaña, uno de los miembros de la banda, fue apresado. La policía logró que delatara al Sambo, les relatara las atrocidades que cometían y dónde se encontraban los cadáveres. Entre sus testimonios llamó la atención aquel sucedido cuando la banda asaltó el convento de las Concepcionistas, en la calle del Teatro Municipal, actual calle Genaro San Ginés. Según Umaña, el Tata Mariano Melgarejo, entonces presidente de Bolivia, les había sorprendido, pero en lugar de detenerlos, les dijo: «Llévense todo lo que puedan, hijos. Estas monjas tienen más plata que yo». Así los ladrones, en compañía de los soldados, trajinaron toda la noche en el convento, robando hasta el azúcar de las religiosas. Delatados, fue fácil llegar a los bandidos, quienes fueron apresados y condenados al fusilamiento. El día de la ejecución, casi toda la ciudad caminaba rumbo a la plazoleta de Caja de Agua en busca de encontrar un buen sitio para ver el ajusticiamiento. A las 9:30 de la mañana, los condenados se dirigían al sitio de ejecución, cuando de repente una mujer comenzó a gritar clamando por su hijo. Era la negra Norma, quien anciana se lamentaba por la suerte de Salvito. Como último deseo, el reo pidió decir un secreto al oído de su madre, que le fue concedido por el juez. «Acércate, mamá Norma», le dijo el Sambo. Así lo hizo la mujer, cuando de pronto un grito de dolor estremeció el ambiente, mientras ella cubría el lado izquierdo de la cara, del cual chorreaba sangre. De los dientes del Sambo colgaba el pabellón de la oreja de su madre adoptiva. «Por tu culpa voy a la muerte, tú me enseñaste a robar, tú eres la culpable de mi desgracia, negra Norma, y ya te he dado el castigo que merecía tu maldad», le gritó el Sambo. Pocos minutos después, él y sus compinches caían fusilados. Así moría el ladrón y nació una leyenda.